me sinto parte deste hospital. Moita xente dices, onde traballas? Nun hospital, e o primeiro que te din é, eres enfermeira. E entón dices, non, son a bibliotecaria. E dices, ah, pero hai unha biblioteca nun hospital. Eu creo que somos os grandes desconhecidos del mundo hospitalario, non? É un refugi. Así la xente ve molt afectada. S'ha deixat el seu món arrere. Per a uns, l'hospital serà una escala en la seva vida, però per a uns altres serà el pitjor moment en la seva. No podem mirar cap a un altre costat, ja que hi ha una realitat que va més enllà de la recomanació literària que tant m'agrada donar. Per a un paciente crònic que passa tanto temps en un hospital, el hecho de poder encontrar un rinconcito donde podré evadirte vale mucho. Yo conocí esta biblioteca cuando tenía 15 años, en uno de mis largos ingresos, debido a que tengo 7 patologías raras, 7 enfermedades raras, y mi madre pues me bajó con la silla de ruedas y decidimos adentrarnos a un universo lleno de posibilidades. Fue llegar allí y encontrarme con aquello a lo que yo amo. Amo la literatura, amo los libros. Hola, soy Leo y me encanta leer. Cuando voy a la FE e ingreso, tenemos visitas. Una de ellas son Lola y Aure de la biblioteca de la FE. Cuando entran por la puerta siempre vienen con un carro lleno de libros y alegría. La biblioterapia incluye tanto guías de autoayuda como otro tipo de literatura, como pueda ser una novela que pueda hacer referencia a algunas de las cosas que a ti te han pasado en esa historia. Esto surge porque, bueno, pues por el interés que tienen los pacientes de conocer y las familias de conocer algo sobre sus síntomas. En los libros de autoayuda sí que tiene que haber un profesional en el que tú le das el libro, se lo lee y a la vuelta a la consulta tú le puedes orientar sobre ese mismo libro. Es una ayuda más a todas las otras terapias que nosotros podemos realizar, psicológicas, ya arregladas o farmacológicas. Bibliotecas hospitalarias diferencianse das outras porque son bibliotecas máis especializadas. É dicir, o usuario noso non só ven a buscar libros ou a buscar un tipo de bibliografía, sino unha bibliografía moi específica que poda axudarlle tanto a súa labor clínica como a súa labor investigadora. O tempo do COVID foi duro. Afectat en tot. Hem hagut de reinventar-nos. Tuvimos que cerrar la biblioteca, pero no seguíamos trabajando ahí. Te pedían información, mucha información, muy continua, muy continua. Hem estat puxant llibres, manualitats individuals i puzzles als 3 serveis de psiquiatria, perquè els ingressos solen ser llargs, perquè no tenen un dolor físic que les impedisca fer qualsevol cosa i perquè una activitat indica que hi ha darrere una persona almenys que està preocupant-se per ells. I això és un valor afegit.